Hola, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Sean bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Hoy sí me conecta la hora, ingeniero. Puntual. Muy bien. Sí. Gracias, gracias. Que se están conectando. Ya cuando le di iniciar reunión ya estaba lista. Cabal. Puntual. Muy bien, muchas gracias. Vamos a esperar un momentito, unos segunditos más, para que los demás compañeros se vayan uniendo. Mientras tanto, me pueden comentar si han practicado, si han podido ingresar a la plataforma. Rosa, ¿qué tal su avance? Vamos a preguntarles mejor directamente. Pues, gracias a Dios. Ahí, viendo la plataforma y haciendo, bueno, los ejercicios, si no los he hecho así, en ponerlos en práctica, pero sí he estado viendo los videos, ¿verdad? Y haciéndolo en los laboratorios y todo eso. La semana 1 ya la completó. La 1 y la 2 teníamos que haber completado el viernes, porque si no. Ajá. Uh-huh. Sí, sí. Ya esta noche espero hacer el examen. Vale. Sí. Uh-huh. Está bien. Primero Dios que todo nos vaya saliendo muy bien. Y así poder completar con éxito este curso. En esta semana nos toca hacer el examen de mitad de curso, el midterm. Así es que, Karina, ¿usted qué tal? Vamos por la semana 2. Esta sería la primer clase de la semana 2. Claudia. Hola, sí. Hola, ¿cómo va con la plataforma? ¿Por qué unidad va? Fíjese que solo he terminado el de la primera semana y más, de hecho, después de la clase iba a ser el del día de hoy. Va, está bien. Está bien, perfecto. Con tal de que no se nos vaya quedando y si podemos adelantar mucho, que mejor. El ejercicio de la clase pasada, del día viernes, ¿ustedes lo han practicado? Es decir, ¿han descargado el archivo? ¿Lo han intentado hacer? ¿Raúl? Hola, hola. ¿Intentaron hacer el ejercicio de una forma más fácil? ¿Les va quedando claro lo de la función indirecta? ¿O sienten que podemos reforzar un poco más? ¿O si ya está, nos sentimos bien? Yo creo que le he entendido, o sea, no al 100% que lo vaya a hacer súper rápido, pero creo que sí le ha agarrado un poco, creo que con práctica. Sí, eso es más que todo la práctica, estar buscando, viendo de qué manera nosotros vamos haciéndolo, crear así escenarios nosotros, inventarnos algo para poderlo realizar, porque si solo lo hacemos, ahí se queda, lo realizamos, pero no lo aprendimos, porque con hacerlo una vez podemos decir, ah, sí, ya está, ya lo entendí, pero cuando ya ponemos otro ejercicio, es ahí donde nos ponemos a pensar y cómo era. Entonces, ustedes van, tal de que ustedes vayan practicando,
el ejercicio, inténtenlo, háganlo una vez, háganlo otra vez ya solito, sin estarlo viendo, tratando de desarrollarle la lógica de la función. Bueno, si gustan, realizamos el ejercicio de la clase pasada de forma más rápida, ¿les parece? Aunque vamos a, no sé si mañana nos toca ver la función buscar, buscar v. Al aplicar esa función buscar v, en lugar de índice, lo podemos hacer. Aquí nosotros lo que vamos haciendo es dándoles una idea de cómo aplicarlo. Ahora, ustedes cuando ya vean todas esas funciones, van a tomar la mejor decisión. El hecho de que lo estemos haciendo con índice o concatenando no significa que de esa manera se puede hacer eso. Cuando nosotros manejamos, vamos aprendiendo el uso de más funciones, vamos viendo qué argumentos, qué matrix, qué valores son los que va tomando, entonces nosotros vamos evaluando qué camino tomar. No necesariamente nos vamos a casar con indirecto y concatenando y sustituyendo, asignándole nombres a las celdas para buscar valores. Tenemos más funciones. Entonces, mañana creo que nos toca buscar V, o si no es pasado mañana, pero ya con esas funciones nosotros vamos a poderlas aplicar. Ustedes ahí tienen los ejercicios, pueden descargarlos nuevamente y pueden combinarlos con estas otras funciones y ya van a ver la diferencia, con cuál trabajan más, con cuál lo hacen más rápido, y ahí ustedes ya en su trabajo pueden irlas aplicando según los escenarios que se les vayan presentando. Voy a iniciar a compartirles pantalla. Me avisan, por favor, si la pueden ver y si me están escuchando. Hace poco por aquí ha estado lloviendo y por eso creo que la señal está un poquito complicada. No sé si ahí donde ustedes también está lloviendo en este momento o llovió en el transcurso de la tarde. Si no me escuchan, me dicen también. O si se me escucha algo entrecortado. Y se oye. Vaya, muy bien. Gracias. Vaya, voy a quitar mi cámara para agilizar un poco esto, que no me esté consumiendo tanto. Este es el ejercicio de la clase 4. Vamos a verificar el administrador de nombres y vemos que no tenemos nada. Entonces, una forma de crear los nombres en nada más que esta parte, los nombres no quedan tan personalizados como lo hemos hecho en esta clase. Simplemente lo que hacemos es seleccionar todo el rango y nos vamos a crear los nombres, pero esta vez lo vamos a hacer desde la selección. Y tenemos fila superior y columna izquierda. Y nosotros tenemos datos importantes en la fila superior, que viene a ser el encabezado de nuestras columnas, y en la columna izquierda, porque en la columna izquierda nos está dando el nombre del modelo y en base a ello se van a agregar todos los demás componentes a ese rango. Entonces, una vez tenemos estas dos, superior fila superior y columna izquierda, vamos a hacer clic en aceptar. Ahora vamos a crearle los nombres a estos modelos por marca. Entonces selecciono el rango de todos los Samsung y me voy donde dice asignar nombre. ¿Cómo le voy a poner a este? A este le puedo poner, bueno, no es que le puedo poner, le voy a colocar el nombre de Samsung. Samsung, así está. Debemos de tener cuidado al momento de digitar el nombre. O seleccionan, lo podemos hacer de otra manera también. Seleccionamos la celda donde está el nombre, el G,
y luego le vamos a decir asignar nombre. Y se refiere a, voy a seleccionar el rango de celdas a las cuales le voy a poner ese nombre. Aceptar. Aquí lo hacemos de la forma que a ustedes se les haga más fácil. Motorola. Experian. Ah, no, perdón, Sony. Agregamos el nombre de Sony. Y ahora el otro que es... Vaya, hasta este punto verifiquemos el administrador de nombres y vemos que ya tenemos toda una gran lista de los rangos con los nombres asignados. Ahora nos vamos a dirigir a la otra hoja de función indirecto 3. Aquí vamos a aplicarle en el ejercicio. En el video se ve que se puede digitar, pero para evitar errores al momento de digitarlo y estar perdiendo tiempo también, lo podemos hacer con una lista desplegable. Validación de datos, cualquier valor, en este caso le vamos a poner lista, y el origen, los nombres de las marcas son Samsung, punto y coma, el siguiente es LG, el otro es Motorola, punto y coma, Sony, punto y coma, Samsung, LG, Motorola, Sony. Vale. Esto lo hacemos cuando nosotros no tenemos estas marcas así en lista, en una tablita. Nosotros aquí en esto lo tenemos, pero si yo selecciono todo el rango, también me va a marcar estos espacios en blanco y no queremos eso. Queremos que solo nos vaya desplegando los muy nombres de las marcas. Hacemos clic en aceptar. Y ahora ya me aparece. Ahora vamos a llamar a los modelos. ¿Alguien me puede ayudar aquí cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo llamo a los modelos del G? Claudia, ¿me puede ayudar, por favor? Ay, no me acuerdo. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a colocar acá? Ya escogimos la marca. Ahora no, queremos aquí. La lista desplegable sería... Sí, la lista desplegable para que nos aparezcan los productos de las marcas que seleccionamos. Muy bien, entonces nos seleccionamos la celda donde queremos que aparezca la lista, nos vamos a datos y luego validación de datos. Seleccionamos lista y ahora, ¿qué vamos a colocar donde dice origen? La función. Muy bien, ¿qué función? Indirecto. ¿A qué celda vamos a estar haciendo referencia? Indirecto para la celda de 7. Ok, de 7 que corresponde a LG en este caso. Y cerramos paréntesis y aceptar. Bueno, ya tenemos. Verifiquemos si en realidad esto funciona. Siempre que vayamos haciendo algo, verifiquemos para que así no vayamos a seguir avanzando y teniendo el error y después no vayamos a saber en qué parte fue el error. Porque tal vez al momento de aplicar la fórmula, la función está perfecta, pero si tenemos un error en esto, no va a realizarlo. No nos va a devolver el resultado que queremos. Ahora ya vemos que no funciona perfecto. Ahora, nosotros en esta celda, puede ser en esta celda, en la C11 o en cualquier otra donde usted quiera poner el nombre, pero con guión bajito. Vamos a sustituir. ¿Cómo vamos a sustituir?
¿Cuál es el texto que quiero sustituir? El espacio por un guión bajo. Ok, el espacio por el guión bajo. Entonces seleccionamos la celda donde está el texto, en este caso es de 9, punto y coma, y entre comillas vamos a generar un espacio en blanco. Y ese espacio en blanco lo queremos sustituir por guión bajo. Entonces, todos los espacios en blanco que estén en esa celda se van a ser sustituidos por él. Y cerramos paréntesis. Vale. Aquí ya estaría. Ahora vamos a verificar en qué columna está precio, color, existencia, memoria y micro. Esto inicia en la columna D a la columna H. ¿Y cuáles son los encabezados? Esto. Entonces, para llevármelos en orden, control C, y de la D a la H. Entonces, me voy a ubicar aquí en la celda D. Y en esta filita de abajo vamos a colocar los resultados. Bueno. Ahora lo que vamos a colocar es la función indirecto. ¿A quién vamos a hacer referencia? Vamos a hacer referencia a esto. A lo que está en esa celda. Y me dice que ahí hay 800. Vamos a verificar. ¿Qué modelo fue que pusimos? No me recuerdo. Motorola Droid Turbo. Motorola Droid Turbo. Y vean, tiene 800. Ahora solo nos hace falta que diga rosadito, la existencia de 6, la memoria de 16 y el micro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ingresar la fórmula en esta otra. Pero antes nosotros necesitamos anclar esa celda C11. ¿Cómo la vamos a anclar o a bloquear? Para que al momento de hacer el relleno esa celda no se vaya corriendo. Porque si yo hago esto, hago relleno, me va a dar referencia. Porque no la encuentra. ¿Y por qué no la encuentra? Porque mire, al dar clic en esta celda, ella se movió. ¿Cómo puedo anclarla? ¿Alguien se recuerda? Aplicar referencias absolutas. Sí, con el dólar, signo de dólar o F4. Sí, muy bien, signo de dólar antes de la C y antes del 11. O presionamos directamente la tecla F4. Muy bien, muchas gracias. Y ahora aplico el relleno. Y así quedaría de esta forma. ¿Por qué funciona? Porque cuando nosotros le estamos aplicando la referencia, se recuerdan que nosotros creamos los nombres de la celda. O sea, todo este rango tiene este nombre, el nombre del modelo, de forma horizontal. Entonces, él automáticamente se va a trasladar todo lo que está en esa filita, en ese rango, en el mismo orden. Voy a aplicarlo acá. Indirecto. Y me dice 6. ¿Qué me está devolviendo en esta celda? ¿Qué valor de acá? La existencia. La existencia. Verifiquemos aquí. La existencia se encuentra en la columna
F. Y aquí estábamos en la columna F. Por eso es que me está dando el 6 en lugar de darme los 800. Por eso es que yo les mencionaba que tenemos que ver, si lo hacemos de esta manera, nosotros vamos a ir a buscar la posición, vamos a buscar la base de datos original y vamos a verificar la ubicación, en qué columna se encuentra, para que así nosotros nos ubiquemos en ese mismo rango de columnas, pero sin importar el número de fila. Así es que lo podemos hacer así, porque en la clase anterior ustedes me preguntaban que si no había otra manera de crearle nombres de celdas de una forma más rápida, porque teníamos que ir creando un nombre personalizado para cada celda. Nada más que al hacerlo de esta manera, no vamos a poner la función aquí de indirecto, así tal cual como en el ejercicio anterior, porque en aquella, aquí vamos llamando al precio, al color, al guión bajo col, al guión bajo memoria, al guión bajo mi y al guión bajo existencia. Porque íbamos combinando Droid, lo que dice esta celda, más lo que nosotros le concatenábamos aquí. Por ejemplo, el guión bajo pre. Espero no haberlos confundido, pero lo quería realizar para que ustedes vean que sí se puede. Lo único que ya de ahí al momento de aplicar las funciones no es lo mismo. Y aquí tenemos que ver lo de la posición. Esto para que ustedes también lo tengan en cuenta cuando ustedes estén trabajando y algo les esté devolviendo un valor de la tabla, pero tal vez no el primero. Y ahí ustedes van a ver que tienen que tener cuidado con la posición de cómo está en la base de datos original. Así también ya quedó un poco más amplio la parte de crear nombres de rango, nombres de celda. Bueno, en este caso serían rangos, seleccionándola toda de un solo. Y de la parte de crear desde la selección. Y aquí en esta parte donde dice crear desde selección, nosotros le indicamos a Excel en qué lado. Si en la columna derecha están los datos que él va a tomar, si en la fila inferior o en la columna izquierda o en la fila superior. Ahora sí, que ya hicimos esto, vamos a pasar al contenido de este día. Guardar. Voy a compartirles pantalla. ¿Alguna pregunta? Perdonen ahí, no les di tiempo. Bueno, ya les cambié la pantalla. ¿Me pueden indicar, por favor, si la pueden visualizar? Sí. Ok. Bueno. El objetivo de este día es capacitar a los estudiantes en la elaboración de bases de datos y comparación de datos con las funciones indirecto, concatenar y sustituir. Ahora bien, crear escenarios de comparación de datos es otra de las opciones de la función indirecto, ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto o de este tipo de texto podemos formar la dirección de una celda combinando el texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar. Esto es lo que nosotros hemos estado haciendo cuando nosotros escribimos indirecto, seleccionamos la celda, en este caso el nombre del producto
que era el modelo de, la, de un teléfono y lo concatenábamos con el valor de otra celda, con el guión bajo call, que era el nombre de la celda donde estaba alojado el color de ese modelo, de determinado modelo. En su funcionamiento básico de dichas funciones. En escenarios de comparación, en escenarios de comparación datos, la sintaxis de estas funciones es más compleja. Por ejemplo, tenemos una matriz con diferentes marcas y modelos de celulares. Vamos a crear un sistema en el que se muestra la comparación de las características de las marcas y modelos de celulares seleccionados. Cada una de estas características debe estar en celdas a las que asignó nombres. Lista con validación de datos de las marcas y modelos de celulares también es necesario elaborar. Con la función sustituir, se quita el espacio y se agrega un guión bajo al modelo del celular seleccionado. La sintaxis de esta función es sustituir y seleccionamos la celda donde tenemos el nombre del modelo. ¿Cuál es el texto que va, qué es lo que queremos quitar? El espacio. ¿Por quién lo vamos a reemplazar? Por el guión bajo. La función indirecto y concatenar terminan de resolver este ejercicio al unir el resultado de la función sustituir con la abreviatura que se guardó cada característica del celular para generar la siguiente comparación. Sintaxis de la función indirecto y concatenar. Quedaría igual indirecto. Aquí bloqueamos la celda D4 y la vamos a unir, a concatenar con guión bajo main. En este caso, para llamar a la memoria de ese producto. Aquí nos muestra esta base de datos y vemos que aquí tenemos bastante trabajo. Porque aquí, haciéndolo de esta manera, nos va obligando a crearle celda por celda un nombre. Pero les voy a explicar o les voy a demostrar, les voy a hacer la demostración de cómo podemos hacer eso también un poco más rápido. Antes que nada, vamos a ver este video para luego pasar a la realización de los ejercicios. Lo vamos a hacer así como está tal cual y después les voy a explicar la forma más rápida y realizándolo de la misma manera, más rápida al momento de crearle los nombres de la celda. Compartir aún. Complementado este ejercicio. Por ejemplo, me quiero traer el precio. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con la función indirecto y la función concatenar. Lo que vamos a trabajar es crear un escenario de comparación de datos. Es otra de las opciones de la función indirecto, ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto, podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar en su funcionamiento básico de dichas funciones. En escenario de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones es más compleja. Por ejemplo, tenemos una matriz con diferentes marcas de celulares. Continuamos con lo que es el ejercicio de modelos de celulares, solo que la base de datos que tenemos en este ejercicio es un poco más grande en comparación al ejercicio anterior. Únicamente tenemos tres marcas de celulares, sus respectivos modelos, y ahora tenemos muchas más características como lo es el color, la memoria, el microprocesador, la cámara, la altura, el ancho,
el sistema operativo, el precio y un descuento. En este ejercicio encontrarás lo que he ya guardado cada uno de estos rangos de celdas. Te lo voy a mostrar a través del administrador de nombres. Mira, aquí están ya guardados cada uno de los modelos de los celulares con lo que es cada una de sus características. En la clase anterior te hice un ejemplo de cómo podemos irlo guardando. En este ejercicio de comparación, el objetivo no es tocar el tema de asignar nombres o el administrador de nombres a las celdas. Todo este trabajo ya está hecho con anticipación a este video. Únicamente tienes que estar pendiente de cómo se ha asignado cada una de las características. En este caso han sido con letras minúsculas, ya que si a la hora de llamar una de estas características, a la hora de incluirla dentro de la función indirecto, agregas una letra más o lo haces de una forma diferente como lo es la letra mayúscula, en este caso te va a dar un error la función. Vamos entonces a resolver el ejercicio de comparación. Ya tenemos las listas. En este caso tengo dos listas de las marcas de los celulares. Lo que me falta hacer es la lista con validación referente a los modelos de la marca que vamos a elegir. Como es un ejercicio de comparación, lo vamos a hacer con dos marcas y dos modelos diferentes de celulares para que podamos comparar cada una de sus características. Voy a crear la lista. Refiriéndose al modelo seleccionado, siempre con la función indirecto, aceptar. Lo mismo voy a hacer en la siguiente opción, donde también vamos a necesitar una lista para poder hacer la comparación con dos modelos de celulares diferentes. Ahora sí, tenemos los modelos de celulares. Voy a cambiarlo aquí. Y tenemos las marcas y aquí tenemos los respectivos modelos. Aquí lo único que voy a hacer es mostrar el resultado de cada una de estas listas para que aquí podamos, antes de hacer la comparación, podamos ver los modelos de celulares entre los cuales vamos a hacer la comparación. También vamos a utilizar lo que es la función sustituir. Recuerda, ¿verdad?, que a través de esta función sustituimos lo que es el espacio en blanco del modelo del celular y ella hace la unión de lo que es el espacio en blanco. Para quitar el espacio en blanco, lo sustituye con lo que es el guión bajo. Esto lo hicimos también en el ejercicio anterior. Muy bien, aquí tenemos ya el resultado de la función sustituir. Recuerda que este resultado es muy importante, ya que a través de él la función indirecto nos da el resultado. Ahora sí, vamos a utilizar
la función indirecto para extraer cada una de las características respectivas. En este caso va a ser al modelo Galaxy y agregamos el símbolo para concatenar. Abrimos comillas y en este caso con letras minúsculas han sido asignados los nombres a las celdas. Quiero traer el color. Mira. Muy bien. Me da ese error porque había olvidado ponerle lo que es el guión bajo. Mira. El color de este modelo de celular es blanco. Hagámoslo de nuevo. Indirecto. De 7. Concatenar, guión bajo, y el color. Mira, el color de este modelo de celular es gris. Tienes que ir llenando cada uno de estos campos, de estas características, para poder ver complementado este ejercicio. Por ejemplo, me quiero traer el precio. Indirecto, concatenar, guión bajo, precio, y ahí está. El precio de este celular es 400. Voy a sacar el otro precio del otro celular. Veamos, quizás me faltó algún dato, sí. Ahí está. Ahora, al tener estos datos numéricos, puedes elaborar, insertar lo que es un modelo de los gráficos que nos permite todos los gráficos, por ejemplo, un gráfico de columnas. Mira, vamos a utilizar este tipo de gráfico, lo seleccionamos y haces clic en aceptar. Ahora tienes lo que es el resultado de este ejercicio de comparación y a través de un gráfico estadístico puedes hacer un análisis mucho más rápido de lo que es la cantidad, el precio, ¿verdad? Tendríamos que elegir otros modelos de celulares para que podamos ver cómo estos datos van a cambiar. Únicamente nos va a mostrar los datos de lo que es la característica del color y del precio, ya que no hemos hecho todas las demás características por cuestiones de tiempo. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Avanzado. Muy bien, he cambiado de pantalla. ¿Me pueden indicar si la pueden observar? Ya se observa. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí, ya se observa la lámina, sí, de Excel. Gracias, gracias. Bueno, ok, vamos a iniciar. Vamos a fórmulas, administrador de nombres.
Aquí nos han dado ya una plantilla con todas ya los nombres de las celdas. Vamos a ver la base de datos. Esta es una base bastante grande porque aquí tenemos modelo y a la par tenemos una columna con el nombre que se le ha asignado ya con el guión bajo. En este caso, este nombre de esa celda corresponde a Galaxy J5. Esta de Galaxy J5-Col corresponde al color de ese modelo. Esta de main corresponde a la memoria. ¿Qué pasa si a nosotros por fuerza nos toca trabajar con este tipo de funciones y asignarle nombres a cada una de las celdas? Esta puede ser una buena opción, así como nos han dado este ejercicio, de que nosotros vayamos asignando aquí directamente los nombres en una columna. ¿Para qué? Para que al momento de asignarlos, nosotros podamos seleccionar todo esto y aplicarle un nombre desde la selección. Vamos a irnos a administrador de nombres, vamos a seleccionar todos los nombres y le vamos a dar clic en eliminar. Ahora ya lo tenemos totalmente en blanco. Seleccionamos este rango, lo vamos a hacer así. Por si acaso a ustedes les comparten una base de datos y esa base de datos ya está estructurada de esta manera y a ustedes les toca asignar los nombres. Seleccionamos el rango porque aquí tenemos el contenido de la celda y en ella tenemos los nombres de esas celdas, de la C. Creamos desde la selección, en este caso, en esta tablita, qué opción voy a tomar. Tengo fila superior, columna izquierda, fila inferior y columna derecha. ¿De qué lado están los nombres de las celdas a las cuales voy a hacer referencia? A la izquierda. Ah, no, 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 derecha. Derecha, muy bien. Vaya, entonces vamos a marcar columna derecha. Porque aquí, a la derecha del modelo, tenemos los nombres con los guión bajo. Entonces, columna derecha y aceptar. Vamos con el color. Selecciono el rango de esta parte del color. Y ahora me voy a dar clic desde la selección. Ahora, ¿de qué lado se encuentra el nombre? ¿De qué lado se encuentra el nombre de esta columna? Del color negro, blanco, gris, negro, blanco, gris. ¿A qué lado se encuentra el color de esta celda que se llama negro? Sería el lado derecho. ¿Derecho? Sí. ¿Estás seguro? Un comodín vamos a hacer ahora. ¿Alguien del público que le quiera ayudar? Vaya, derecho me dice porque aquí tengo el color negro, pero a esta celda de negro yo le quiero asignar un nombre. ¿De qué lado quedaría el nombre? Según el rango que tengo marcado. Estoy en la celda F4, ahí tengo negro, el color negro. ¿En qué celda se encuentra el nombre de esa celda al que le voy a poner? ¿Alguien más que nos quiera ayudar? Estamos creando el rango a partir de la selección.
pero ¿en qué columna se encuentran los nombres de los colores? F3, fila superior. No. Sería en la columna izquierda, porque aquí tenemos los colores, pero a la izquierda del color negro tenemos que esa celda se va a llamar Galaxy-J5-Col. Así se llama esa celda. Y por eso hemos marcado columna izquierda, porque los nombres están a la izquierda de la columna F. Entonces la izquierda de la F sería la E. Si estos nombres de Galaxy-J5-Col estuvieran al lado derecho en la columna G, entonces ahí sí fuera columna derecha. Pero en este caso sería izquierda. Vamos con la memoria. Crear desde la selección. ¿En qué lado se encuentra el nombre de los nombres de las celdas de la memoria? Para izquierda. Izquierda. Muy bien. Vamos con el microprocesador. Ingeniero, disculpe, ¿en qué momento se utilizaría la superior? ¿Algo así dice? Superior. ¿A esa fila superior? Cuando, en este caso, mire, nos quedamos en microprocesador, acuérdense, nos quedamos ahí. Cuando yo quiera ponerle nombre a este rango, a Samsung, a Apple y a Motorola. Ahí es inferior. Aquí. Ahí, no, sería superior. En este de Apple y Motorola también sería superior. Superior, aquí sería superior porque el nombre de este rango se va a llamar marca. Ok. Si la marca, si esta celda estuviese aquí abajo, entonces voy a seleccionar el rango hasta marca, hasta esta celda, digamos que aquí abajo dice marca. Marca le voy a poner. Entonces, y quiero que este rango de Samsung, Apple y Motorola se llamen marcas. Aquí arriba no hay nada, digamos. Ajá. Entonces, lo selecciono acá y le digo crear desde selección y ahí es donde le voy a dar fila inferior y le quito la superior. Porque eso indica que en la última fila, en esta, es donde están los nombres, los encabezados serían aquí. Ajá. Perfecto. Gracias. Bueno. Nos quedamos en microprocesador, ¿verdad? Eso ya lo habíamos hecho. Vamos con la cámara. Crear desde selección y sería izquierda. Vamos con la altura. Columna izquierda. Columna izquierda. Sistema operativo. Columna izquierda. Crear desde selección, columna izquierda y el último. Crear desde selección. Izquierda. Bye. Ya está. A este rango, a este no le voy a asignar nombre porque aquí tengo muchas celdas combinadas y al momento de crear la lista desplegable me la va a crear y me va a ir dejando todo ese montón de celdas en blanco y va a quedar muy dispersa. En el ejercicio aquí han puesto Samsung, Apple y Motorola, que es el rango que están utilizando al momento de llamar. Cuando crean la lista desplegable, llaman a este rango. Por eso no lo van escribiendo así uno por uno. Y no lo hicieron directamente desde aquí por lo mismo. Asumo que por ese detalle es que no lo han colocado.
Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de celdas así combinadas y las van a necesitar para crear una lista desplegable, en unas celdas aparte, ustedes digiten lo que contiene su lista o lo hacen manualmente, así como lo hemos hecho en otros ejercicios. Vaya, ya tenemos los nombres. Ahora nos vamos a dirigir a esta parte. Aquí ya está la lista desplegable, que es lo que les mencionaba. Se fueron aquí a validación de datos y acá donde dice origen, lo que han hecho es seleccionar este rango de celdas porque ahí colocaron las marcas y aceptar. Y ya se los está llamando. Aquí también ya está listo. Ahora nosotros solamente vamos a crear la lista desplegable para llamar a los modelos. Repetimos el procedimiento, lista desplegable, y aquí vamos a aplicar la función indirecto. Indirecto, directo, abrimos paréntesis y hago referencia a la celda donde se encuentra la primer marca. Actualmente hay un error. Voy a borrar datos, tal vez aquí ya hay algo. Inicio, borrar, borrar todo. Datos, validación de datos, lista, igual, indirecto, indirecto. Bueno, abrimos paréntesis y selecciono la celda donde tengo el valor y acepto. Actualmente, desea continuar, no. Vamos a la base de datos. No hemos creado los nombres, no hemos creado el rango de modelo. Las listas, ¿verdad? Las listas no están creadas. No, eso es lo que vamos a hacer ahorita, pero no me deja crearlas porque solamente creamos los nombres de estas celdas, pero no le hemos dicho a Excel que este rango de celdas se va a llamar Samsung. Y como le estoy llamando a indirecto, él busca Samsung y no hay ningún rango de celdas que corresponda a Samsung. Le voy a asignar el nombre. Me voy a fórmulas y le digo crear desde selección. Ay, no. Ahí no es de selección. Sería asignar nombre. Y esta sería Samsung. Así es, ¿verdad? Samsung. Sí. Aceptar. El siguiente rango se va a llamar Apple. Aceptar. Y el último rango se va a llamar Motorola. Ay. Motorola. Aceptar. Ahora sí, volvemos a la comparación, a esta celda. Datos, validación de datos, lista. En origen de datos, escribimos la función indirecto. Abrimos paréntesis. Y selecciono la celda de referencia que sería C3, donde tengo la marca, y aceptar. No me da ningún problema porque él sí encontró ese nombre. ¿Ve? Y me permite crear la lista. Por eso es que no me permitía crearla, porque no habíamos creado los nombres de los rangos. Excel buscaba Motorola, pero no tenía que devolverme. Hacemos lo mismo aquí. Validación de datos. Lista. Y ahora en origen le digo que me va a llamar a indirecto. Indirecto me va a llamar. Indirecto. Me llamará a esta celda C6, que ahí se encuentra la marca del segundo producto que voy a comparar. Y me despliega. En esta celda donde dice Joy Mini y iPhone 2S, simplemente hemos ingresado el signo igual,
porque queremos que esta celda tenga este mismo valor, sea igual a esa otra celda. ¿Qué nos hace falta? Sustituir. Entonces, escribimos igual, digitamos igual, sustituir. ¿Qué vamos a sustituir? Este texto, Joy Mini. ¿Por qué? ¿Qué parte de ese texto queremos sustituir? Queremos sustituir los espacios en blanco. Entonces, genero un espacio en blanco, cierro comillas, punto y coma. Pero ahí, ingeniero, o sea, el espacio en blanco es por este espacio que hay aquí en Joy Mini. Y no lo permite en el sustituir que vaya en espacio, ¿verdad? No, porque queremos, con sustituir lo que hacemos es quitar este espacio en blanco y poner un guión medio. Porque cuando nosotros llamamos a indirecto, aquí en esta función, en esta parte de color, vamos a llamar al nombre de la celda y lo vamos a concatenar con la celda donde está depositado el color de ese modelo. Por eso es que hacemos este cambio. Ajá, pero no es porque, mi pregunta es por qué. No es porque tenga, por ley o por regla, tiene que ir, porque en todos los casos veo que siempre el sustituir es por el espacio y porque se pone guión bajo. ¿Es por regla general o es porque solo por aplicar y sustituir? No, porque podríamos utilizar quitar mini y poner, por decirlo, quitar mini y poner otra más, otro nombre. No, aquí va por el guión medio porque la celda que tenemos en la base de datos llevan guión bajo porque no pueden, los nombres de celdas no pueden llevar espacio. Ajá. Pero sustituir regla, no. Espacio. Vale, por regla general, por obligación, cuando usted le pone nombre a una celda, ese nombre de esa celda no puede llevar espacio. Ahí sí es regla, es obligación que debe llevar guión bajo. Pero cuando usted aplica sustituir, no. Sustituir, en este caso, sustituimos el espacio en blanco por requerimiento de este ejercicio. Pero usted puede sustituir cualquier palabra por otra cosa. Por ejemplo, iPhone 2S, usted quiere que diga iPhone 5S, entonces va a sustituir el 2 por el 5. Lo voy a sustituir por guión bajo. Ya está. Ahora bien, ¿cómo quedaría la función? Ahora queremos llamar a color. ¿Alguien me ayuda? Igual. Indirecto. Después de indirecto, ¿a quién voy a hacer referencia? ¿A qué celda? A la celda donde está el iPhone, es el de Drone Mini, pero con guión bajo. Ok, muy bien. Y con ¿Sigue? Y deberá concatenarlo con el con call, que creo que así es la parte que he puesto para el color. Sí, así sería. Abrimos comillas, guión bajo, porque es la terminación del nombre de esa celda a la que estamos llamando de color. Estamos uniendo Joy Mini, Joy-Mini con guión bajo color, con el col. Y nos dice que es el color gris. Hagámoslo para la memoria. Siempre realizaría lo mismo y agregándole al final mem, que es la terminación que se ha dejado de memoria. Ok. Mem. Perfecto. Ahora sería esta referencia porque es aquí donde tenemos el modelo 2 que queremos comparar. Concatenamos. ¿Con quién lo concatenamos? Con el guión bajo col.
casualmente también es gris. Y ahí no se puede arrastrar, ingeniero, para todo lo demás, siempre tiene que irse haciendo. Sí, lo tenemos que ir haciendo porque son nombres de celdas personalizados. Aquí no podemos arrastrarlo. Aquí sí a fuerza. Rellenar. Vamos a rellenarlo. Concatenamos con guión bajo men. Voy a cambiar este modelo. Aquí está. Ahora sí tenemos un gris, un negro. Y aquí sí los dos tienen 2 GB de memoria. Verificamos los datos. El iPhone 4S es color negro y tiene 2. A ver. Aquí está. Es color negro y tiene 2 GB de memoria. El otro es un Joy Mini gris. Joy Mini, vemos que aquí dice que es gris y que también tiene 2 GB de memoria. Y así se realizaría este ejercicio. Me quedo hasta aquí porque ya me pasé 2 minutitos y me están esperando en la otra clase. Mañana podemos continuar si tienen alguna preguntita. ¿Les parece? Gracias, ingeniero. Buenas noches. Bueno, nos vemos. Feliz noche a todos. Muchas y gracias por conectarse y sigan avanzando. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.